Buenas tardes, es un placer saludarles. La Universidad Autónoma de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a la primera conferencia de este ciclo, titulada La empresa después del COVID-19, que impartirá el doctor León Antonio Joanico Ortiz. A continuación, veremos un video con las oficinas en blanca de nuestro distinguido expositor. León Antonio Joanis Ortiz, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua con un doctorado en administración, analista, conferencista y panelista en temas relacionados con las tendencias en el uso de las tecnologías de información en empresas, experto en desarrollo de programas educativos para formación de profesionales en TI, negocios y finanzas, integrador de proyectos de investigación en tecnologías de información para empresas nacionales e internacionales. Actualmente, maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua en maestría de software libre y maestría en sistemas de información. También es director general en Extend México, investigación y docencia con sentido social. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy para hablar de un tema sumamente relevante, de algo que ha venido a transformar a nuestra civilización. Y hablaremos desde el punto de vista de los negocios. ¿Cuál es el impacto en los modelos de empresa, en los modelos de negocio post-COVID-19? Esa será nuestra charla a lo largo de esta semana. Y quisiera iniciar con una frase significativa para estos momentos que dice: las épocas de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno. La palabra crisis por sí misma etimológicamente significa cambio, decisión. El abandonar algo que está mal, que está agotado, y buscar nuevas formas. Y como dice esta frase, para los pesimistas, crisis significa el fin. Pero para los optimistas, crisis significa un nuevo principio. Y es ahí donde vamos a centrar nuestra charla el día de hoy. Abordemos entonces el impacto de esta pandemia. ¿Y qué nos trajo? ¿Qué nos trajo la pandemia a todos nosotros? Y bueno, nos trajo un sinnúmero de cosas. El quédate en casa, ¿sí? Esta cuarentena que hemos vivido por muchos meses en todo el mundo, teniendo la oportunidad de compartir experiencias con gente de Centro, Suramérica, Europa, ha sido un impacto severo el recluirnos en casa, el estar tanto tiempo aislados, el tiempo en que se han dado circunstancias nuevas de convivencia, circunstancias nuevas de trabajo. Es una de las cosas más significativas. ¿Qué más nos ha traído esta pandemia? La sana distancia, por supuesto, ¿sí? Esta Susana, que hoy nos hace a todos mantener esa distancia, ese distanciamiento social. Por supuesto, la sanitización extrema, casi paranoica, como si el virus estuviera flotando, invadiéndonos, y sanitizar todo al extremo para mantenernos libres de virus. Los cubrebocas, que hasta moda se han convertido. Tenemos ahora la moda en cubrebocas. Sí, hay cubrebocas con logotipos, con imágenes, con diseños de moda, de marca, de diseñador. ¿Y qué decir del gel? El gel como nunca. Digo, hemos estado acostumbrados al gel después de la última pandemia. Ya saben ustedes, cada 10 años hay un ciclo de pandemia en nuestra humanidad. La última fue la H1N1 y de ahí se quedó el gel como cierta medida de protección, pero nunca como hoy. Gel al salir de casa, al llegar a un comercio, al salir del comercio, al volver a casa, al subirte al coche, al bajarte del coche. Baños de gel. El pico. Este pico de la pandemia que nunca llega y esperamos ese mensaje final de que ya pueden salir a la calle. La pandemia se domó en 2048, como dice la lámina, ¿sí? En fin, esto que estamos esperando, ¿no? El pánico colectivo, lo que hemos vivido como humanidad, ese pánico que nos lleva a salir a la calle cubiertos con plásticos, con cubrebocas, pensando en que todo el mundo y en todos lados esté el virus. La epidemia de fake news que han venido a maximizar el efecto del virus, a convertirlo en... desde una causa de las antenas 5G, una conspiración de los chinos para apoderarse del mundo, una conspiración de los multimillonarios para acabar con las economías, un complot de los gobiernos, en algo que no existe. Todo este fake news que han amplificado
el efecto de esta pandemia, ha amplificado el impacto en las personas, el impacto en las empresas y causado, por supuesto, confusión. Una confusión en la cual los humanos dudan si salir a la calle con cubrebocas, sin cubrebocas. Hemos visto casos donde las personas se rehúsan a usar cubrebocas porque son de la nueva élite que dice que el coronavirus no existe. Personas en el otro extremo que rechazan y se niegan a salir de casa pensando que el coronavirus está afuera de su puerta esperando entrar. Esta confusión. Y bueno, todos estos elementos, y quise empezar por aquí, porque nos dejan ver, entre otras cosas, lo frágiles que somos como especie humana. En esta realidad en la que vivimos, hiperconectados, donde podemos darle la vuelta al mundo prácticamente en 24 horas, donde la movilidad urbana es excesiva, donde la movilidad entre ciudades, entre países, es tan grande y tan inmediata, que si analizamos en la línea de tiempo, un virus que aparece en diciembre en Wuhan, China, 2 meses después está desperdigado por todo el mundo. Una semana después estaba ya en varios países, tomó entre ellos descuidados a Italia, que no tenía ni idea, un país donde el turismo llega y va, igual que toda Europa, y bueno, pues ahí fue uno de los focos más grandes de infección. Lo frágiles que somos en esta realidad que vivimos, en esta civilización que tenemos, en los cuales la movilidad prácticamente no tenía límites, la globalización, no económica, sino la globalización como personas, donde como ciudadanos del mundo nos podíamos desplazar a cualquier lugar, estar en cualquier parte, con una simplicidad extrema. Esto hace que cualquier nuevo brote de estos virus que han existido y seguirán existiendo a lo largo de nuestra historia como humanos en este planeta, se dispersen a velocidades impresionantes y en situaciones para las cuales no estábamos nosotros como humanos, como civilización preparados. Esto es algo que desde 2015, entre otras personas, Bill Gates había venido advirtiendo, que el verdadero enemigo hoy no es la lucha entre países y la guerra por la hegemonía, sino la verdadera guerra está contra el enemigo invisible, que son precisamente los virus. Estas nuevas especies, nuevos brotes de virus que se dan, causados por lo que el planeta ha estado viviendo en épocas recientes, causado por nosotros los humanos. Todo esto llegó para quedarse, ¿sí? ¿Y qué es lo que se queda con esta pandemia, ¿sí? ¿Qué es lo que se queda? Porque hay cosas que llegan aquí y se anidan y no van a irse en mucho tiempo. Y esas cosas tienen un impacto fuerte en nosotros como humanos, en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que trabajamos, en la manera en la que conducimos los negocios. Tenemos al COVID-19, que se queda no solamente como un virus que está vivo, que se está contagiando, reproduciendo entre las personas y que seguirá llegando en forma de olas periódicas, ¿sí? a contagiar a más seres humanos, causando, como desgraciadamente lo ha hecho, un porcentaje de muertes, un porcentaje de personas que tienen un muy mal rato tratando de sortear la enfermedad. Este virus que nos ha dejado el distanciamiento social que hoy vivimos, hoy no es recomendable y no podemos estar cerca de las personas, ni siquiera de aquellas en las cuales confiamos, porque no podemos estar seguros de que esas personas no han sido contagiadas por alguien más y pueda el virus contagiarnos a nosotros. ¿Qué más nos deja el trabajo en casa? Descubrimos como humanos y como organizaciones que el trabajo en casa produce y produce bien. Tuve la oportunidad de platicar hace algunos días con un ejecutivo alto directivo de una de las empresas, cadenas comerciales más importantes en nuestra comunidad, en el estado de Chihuahua, que me decía que él nunca había tenido la oportunidad de trabajar en casa y tampoco de coordinar una fuerza laboral desde casa, y que había descubierto a lo largo de estos meses que la productividad permanece prácticamente igual. Claro, bajo modelos administrativos basados por objetivos y algunas otras prácticas modernas de la administración. Pero el trabajo en casa, que era una tendencia ya anidada en muchas clases economías, llegó para quedarse en nuestro país. Las nuevas medidas sanitarias, ustedes las viven, las vivimos todos. También vivimos esta existencia que depende del color de un semáforo, que si es rojo nadie sale, que si es naranja, como hoy está en varias partes del país,
se restablecen ciertas actividades. Tenemos una serie ahí de confusión en medidas que no son iguales y estándares en diferentes entidades del país, lo cual causa confusión entre las personas, pero dependemos de colores, rojo, naranja, amarillo, verde, y todos aspiramos y esperamos llegar al verde de nuevo y que todo regrese a la normalidad, aunque eso se ve lejano. Restricciones, motivo de estos semáforos y las actividades al comercio y la industria, que entre otras cosas, un aspecto de considerar en los nuevos modelos de negocio, los aforos reducidos. Ya no es posible estar en masa adentro de un centro comercial, en una tienda departamental, en un restaurante o un bar. Ya no es posible estar en masa dentro de un avión, en un estadio. Eso ya no es posible, ¿sí? De acuerdo a las nuevas restricciones y al riesgo de contagio que eso significa para las personas. Por supuesto, se queda con las pandemias este pánico a las congregaciones masivas, el pánico a las masas, ¿sí? Y la constante amenaza de rebrotes. Pero, ¿saben? También algo se queda, y se queda una pandemia más peligrosa que la pandemia de salud que ha traído el COVID-19 en su forma de manifestarse como coronavirus. Hay una pandemia todavía más peligrosa para nuestro planeta y para nosotros como seres humanos, que es la ola posterior a la pandemia. No es suficiente decir, como esta caricatura que tuvo bien a compartir conmigo el doctor Salvador Mercado, excelente amigo y compañero académico en otras instituciones, no es suficiente con decir, lavémonos las manos y todo estará bien. Vemos una ola mucho más grande y más voraz venir atrás de la ola del COVID, que es la ola de la recesión. Una recesión que estamos empezando a sentir. Vemos todos los días en las noticias que empresas cierran, que los bancos temen por recuperar su cartera, ¿sí? Bancos incluso que han perdido su concesión recientemente. Creo que todos escuchamos en noticias Banco FAMSA, ¿sí? Vemos también cómo las empresas que existen, que subsisten, han tenido que reducir sueldos, deshacerse incluso de personal, desplegar medidas a veces desesperadas para sobrevivir. Y esta ola, la ola de la recesión, es la ola que apenas está llegando a nuestro país y al mundo en general. Fíjense, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tenemos aquí las expectativas, este es el reporte de junio, que acaba de publicar a finales de la semana pasada el Fondo Monetario Internacional, en el cual el crecimiento global, o bueno, podríamos llamar así, decrecimiento global, ¿sí? Para 2020 será de alrededor del 5%, 4.9, como lo pueden ver ustedes aquí en la gráfica, 4.9, el decrecimiento global, ¿sí? Para en 2020 de la economía global. De lo cual, ¿sí? En la economía, en las economías avanzadas, el golpe será todavía más fuerte, ¿sí? Este golpe será de alrededor del 8%, ¿sí? Y en los mercados emergentes se espera un decrecimiento de alrededor del 3%. Observen ustedes la gravedad de evento, ¿no? La economía había venido creciendo en años anteriores al orden del 3%, del 1.7%. Se esperaba un crecimiento positivo para el año 2020, que a raíz del golpe del coronavirus, ¿sí? Este crecimiento pues será negativo y será muy grave para la economía nacional. Permítanme un momento para pasar a la siguiente lámina, donde les voy a mostrar. Un momento, por favor. Donde les voy a mostrar precisamente el suceso. Estoy cambiando de láminas para podérselo mostrar a ustedes. Donde les voy a mostrar ahora las perspectivas de crecimiento para nuestro país, para México. Que no sobra decirlo, en lo que pongo la lámina aquí con ustedes, es una de las economías más golpeadas a nivel global. Permítanme un momento, estoy accediendo a la lámina. Aquí la tenemos en la pantalla. Observen ustedes, para nuestro país, para México, ¿sí? Tenemos de por sí ya un crecimiento negativo, ¿sí? En el año pasado del orden del menos 0.3%. Esto, bueno, causado por algunos otros aspectos.
relacionados con transiciones políticas, cambio de políticas económicas y fiscales, en fin, otros motivos que no vienen a colación en esta sesión. Pero en este año, para 2020, nuestra economía se prevé que va a decrecer un 10.5%, de acuerdo a estimados de junio del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? México es una de las economías más golpeadas en este año, ¿sí? Por encima de la mayoría de las economías emergentes que podemos ver aquí en la lámina, ¿sí? Y por supuesto, casi tan golpeada como algunas economías más evolucionadas. Tenemos el área, por ejemplo, del euro, que tiene un decrecimiento del 10.2. Italia, por supuesto, golpeadísimo por el coronavirus, 12.8. México, de las economías emergentes latinoamericanas, es la más golpeada, por encima de nuestro vecino y siempre rival, Brasil. Esto, por algunos aspectos, ¿sí? El impacto de la pandemia y la extensión de este ciclo de contagio que hemos tenido en nuestro país, y algunos otros aspectos que, como les comentaba, son de índole política, de índole de política macro y microeconómica, ¿sí? Fiscal, que bueno, habrá oportunidad de comentarlo posteriormente en alguna de las charlas que tendremos esta semana, por cierto. Algo interesante, observen ustedes aquí, ¿sí? Y quiero mostrarles precisamente a China, el único país, ¿sí?, que, a pesar de la pandemia, continúa con un crecimiento positivo. 2020 China tendrá un crecimiento del 1%, ¿sí?, y se espera que en el 2021, cuando este efecto rebote, tenga un crecimiento del 8.2. ¿Sí? Vaya, y es China donde inició, en Wuhan, inició la pandemia del coronavirus. Ahora bien, todas estas predicciones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país y para el mundo, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esto en la industria? Y vamos a revisar algunas proyecciones, ¿sí?, de las principales verticales de la industria, las que, digamos, marcan tendencia hacia el resto de las otras verticales, ¿sí? Una de ellas, y muy importante, la aeronáutica. De acuerdo a Esteban Brenes, compañero del INCAE, del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en uno de sus estudios, sus predicciones son que la industria aeronáutica perderá en este año 113 mil millones de dólares. Las aerolíneas, las que sobrevivirán volando charters privados cerrados, vuelos de carga, como lo hemos estado viendo, e incluso muchas de ellas con sus flotas completamente paralizadas. Hemos visto cómo se paralizan aerolíneas en nuestro país y, por supuesto, en el resto del mundo. Las aerolíneas en Estados Unidos tuvieron un declive, una pausa prolongada en Europa, qué decir. Y esto, todo esto, ¿sí?, ha traído consigo lo que podríamos denominar una catástrofe aérea. Nos acabamos de enterar cómo es que Aeroméxico apeló al capítulo 11 para declararse en bancarrota ante los acreedores en Estados Unidos, al igual que otras aerolíneas que lo han hecho, como LATAM Airlines, la aerolínea más importante de América Latina, como Lufthansa, que tuvo que ser rescatada con una compra de acciones por parte del gobierno alemán. Aerolíneas que se han mantenido al margen, han rechazado declararse en bancarrota, como American Airlines, que por cierto, hay noticias de American Airlines y de otras más sobre la crisis que están viviendo en estos días, en estas semanas. ¿Y esto por qué? Porque vaya, no hay lugar donde más fácil sea contagiarse, ¿sí? Es uno de los más fáciles, en un aeropuerto, dentro de un avión, ¿sí? Porque no existe precisamente la sana distancia. Es fácil estar cerca de personas y contagiarse, lo que obliga a las aerolíneas a implementar medidas desesperadas, pero las lleva a todas a estar en números rojos. Y por una sencilla razón. De acuerdo a datos de Forbes y de la IATA, en consecuencia, la agencia coordinadora de viajes y agencias de viajes en el mundo, para que una aerolínea esté en su punto de equilibrio, es decir, no gane, no pierda, requieren estar, de acuerdo a la IATA, en promedio 77.5% de aforo, es decir, de ocupación en sus asientos. Se llaman millas pasajero, etcétera. Veámoslos como asientos. Aquí tenemos un estudio de Forbes que nos muestra en la pantalla precisamente, ¿sí? Las aerolíneas que son muy eficientes, las de bajo costo, que manejan muy, forma muy ordenada sus tiempos de plataforma, de vuelo, de abordaje, ¿sí?
pueden operar con un porcentaje de ocupación entre un 70 y un 75%. Las que son eficientes, entre 75 y 80, y así hasta esas aerolíneas que son no eficientes y en consecuencia caras y que requieren además tener arriba del 90% de ocupación. En esta lámina ven ustedes los break-even factors, los porcentajes, digámoslo así, de asientos ocupados que deben tener para estar en el punto de equilibrio. American con un 78.9%, Delta con 74.2%, United con 75.6%, Southwest con 72.5%, Aeroméxico está alrededor del 78%, entre 77 y 78%, y así otras aerolíneas mexicanas, sobre todo las de bajo costo. Esto, para todos los ámbitos, es no rentable, porque hoy, con las restricciones que se han puesto las aerolíneas, están permitiéndolos ocupar hasta un 60% de los asientos. Las aerolíneas han tratado desesperadamente, ¿sí?, de proponer nuevas medidas para mantenerse operando y que sean rentables. Una de ellas, quitar el asiento en medio. Pero quitar el asiento en medio, como lo ven ustedes en esta distribución de asientos, quitar el asiento en medio significaría que estén operando al 66%, es decir, 2 de cada 3. Pero eso no garantiza la sana distancia. En esta lámina que ustedes ven en la pantalla, la sana distancia se mantiene, ¿sí?, en esta configuración. Es decir, 2 de cada 12. ¿Se fijan? Para poder tener la distancia, la sana distancia entre un extremo y el otro del avión y entre un pasajero y otro atrás. Lo cual significaría un 16% de ocupación. Para las aerolíneas esto es la quiebra y es uno de los sectores más complicados hoy por estas nuevas restricciones, por lo que nos ha dejado la pandemia. Otro de los sectores más afectados, las tiendas departamentales. Donde vaya, vemos en todas estas tiendas, que son cadenas comerciales globales, digámoslo así, populares en los Estados Unidos, en todas ellas vemos cierre de establecimientos, vemos declaratorias de quiebra, vemos incluso cierre definitivo en algunas de ellas. Definitivo, de cadenas que han existido por muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque la humanidad ha cambiado. Ya no es posible ir a las tiendas departamentales y pasar horas entre anaqueles, tocando cosas, probándose, midiéndose cosas. Ya no es posible hacerlo. El riesgo de contagio es muy alto. Hoy que estamos en la época del COVID y lo que venga después. Ya que se han descubierto pues variantes de la influenza H1N1, que son más mortales que el COVID, con los mismos rangos de contagio que el COVID. Entonces, es algo que ya cambió. No solamente en los Estados Unidos, ¿sí?, en México, en nuestro país vemos cómo las cadenas comerciales también están batallando. Vemos largas colas de personas tratando de entrar a Liverpool. Y Liverpool, o Sears, o Suburbia, o Telas Parisina, en el estado de Chihuahua, una tienda tradicional, en la ciudad de Chihuahua, recientemente cerró de esta cadena mayorista en telas. Vemos cómo las personas tratan de ir a comprar las tiendas departamentales, pero pues viven escenarios donde hay muchas filas para entrar y entonces dentro el riesgo de contagio es alto. Las tiendas departamentales, de acuerdo a múltiples analistas de Wall Street, de Forbes, analistas del financiero en nuestro país, las tiendas departamentales como las conocemos están en vías de extinción. Es un modelo que ya no funciona ante esta realidad que nos dejó la pandemia en nuestro país. Otro sector que ha sido seriamente afectado y que creo que todos hemos de haber vivido ya, es el sector bancario. ¿Sí? Vemos cómo los servicios bancarios, como tal como existen hoy, son modelos ya no funcionales. Afuera de todos los bancos, como ven ustedes en esta lámina, vemos largas filas. Y probablemente hayamos trascendido esas filas para hacer alguna transacción. El modelo como tal de sucursales bancarias es un modelo que no funciona, ¿sí? La banca, como la conocemos, además de bancos que han desaparecido, ¿sí?, por temas sí y no relacionados con el COVID, pero definitivamente hubo una influencia del COVID, como el Banco Ahorro FAMSA, que perdió su concesión a través de su licencia ante el IPAP, ¿sí? Pero vemos cómo la banca está en problemas. ¿Sí? La banca tradicional es algo que ya no funciona.
los módulos de atención como tales, a pesar de las medidas sanitarias, o más bien a causa de las medidas sanitarias, ya no funciona. Personal reducido en sucursales, filas y sanitización extrema para entrar. ¿Sí? Vemos cómo la banca tradicional ya no funciona, de acuerdo a Esteban Brenes, definitivamente, igual del ICAE. Existe la transición ya hacia nuevos modelos, incluso hacia los nuevos modelos de transacciones electrónicas, las GAFAs, Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿sí? Como los grandes en este terreno, ¿sí? De transacciones electrónicas, compras, dinero electrónico, ¿sí? Que están de alguna manera transformando y lo han venido haciendo en los últimos años. Hoy la banca tradicional está en problemas. El coronavirus vino a, digámoslo así, a agotar el modelo de la banca tradicional y está buscando formas de reinventarse, formas de ofrecer servicios a sus cuentavientes. Otro sector, la industria restaurantera. ¿Qué decir de esto? Es realmente trágico lo que ha sucedido con la industria restaurantera y la industria, por supuesto, de la convivencia nocturna, de los bares, de los restaurantes bar o los bares puros, donde hemos visto una tragedia aquí, donde son lugares que necesitan estar abiertos toda la semana, necesitan tener un alto porcentaje de ocupación para ser rentables. Y la pandemia vino a causar la debacle en la industria restaurantera. Vemos en todos lados restaurantes cerrados definitivamente y ya no van a volver. Otros haciendo lo posible por existir. Los aforos reducidos no les ayudan, los hacen no rentables, así como en las aerolíneas, como en la aeronáutica. Un restaurante al cual solo lo dejan tener el 30% de aforo tendrá problemas para subsistir. Incluso hay algunos establecimientos, observen este ticket, qué interesante, que para resolver un poco la falta de ingresos que significa los aforos reducidos y también la falta de afluencia de personas que no tienen la confianza de salir a comer fuera, están cobrando un impuesto COVID. Observen cómo dice ahí COVID surcharge, ¿sí? A un ticket de una comida, en este caso un instituto de sushi. Esto es de un restaurante de Estados Unidos que compartió conmigo el doctor Salvador Mercado del INADIT en una de sus ponencias en las cuales analizábamos esta situación y me dice, mira, León, están cobrando hasta un impuesto COVID. La industria automotriz, otra de las más golpeadas, ¿sí? Otra de las más golpeadas es la industria automotriz. Esteban Brenes, igual del INCAE, estima que la demanda este año caerá por encima del 50%. Estima, por supuesto, una recuperación en el mediano plazo y el uso de combustibles alternativos, pero la industria del automóvil, por el efecto de la pandemia, el retroceso económico, ¿sí? Las personas que pierden el empleo o que le reducen su sueldo o los empresarios que reducen sus ganancias, causa una orientación hacia la cautela, una orientación hacia el ahorro. Y en consecuencia, la industria automotriz en nuestro país, de acuerdo a cifras de la semana pasada publicadas en El Financiero, registró 41.1% de caída en el mes de junio. Es el mayor descenso para un mes similar en 25 años. De ese tamaño es la crisis para la industria automotriz. Vemos las agencias de automóviles incluso vacías, cerradas, así las vimos durante la cuarentena, ¿sí? Unas que están intentando reabrir, pero es una industria que está hoy deprimida en franca recesión causada por el COVID. Algo que vamos viendo los impactos. ¿Qué decir de los eventos masivos? Nada, cancelados. ¿Sí? No hay ligas de fútbol, no hay conciertos, no hay eventos políticos, no hay eventos culturales. Los museos han estado cerrados. Apenas algunos se están abriendo en Europa. Y con sumas medidas sanitarias y con aforos muy reducidos. Todos estos eventos masivos, ¿sí? Así como dice la lámina, lights out. Es uno de los temas más difíciles a resolver para las empresas que se dedican a la organización de estos eventos en la época post-COVID. Incluso ha habido algunos DJs y algunas personas que han estado organizando tratando de replicar la experiencia de un nightclub, de un centro nocturno, de un centro de diversión o un antro, como decimos en México, tratando de replicar la experiencia
usando tecnologías como Zoom, que por cierto es algo que se convirtió de la noche a la mañana en la solución, en el sinónimo de conferencia web. A pesar de que hay muchas otras, como la que nos encontramos hoy, Webex, ¿sí? Hay muchas otras soluciones. Zoom se ha convertido y hoy hacemos Zoom para todo. Zoom para ver a la familia, para ver a los amigos, para trabajar, para convivir, etc. Bueno, pues ha habido DJs y algunos santos nocturnos que han buscado mantenerse vigentes, cuando menos, replicando lo que sucede dentro del sector nocturno a través de ambientes de videoconferencia. Medidas desesperadas para tratar de mantenerse en la conciencia de sus clientes, esperando que pase la pandemia. Lo mismo sucede también para el turismo, donde nuestro país ha sido golpeado significativamente por la pandemia. Ha habido algunos síntomas de recuperación. Cancún, por ejemplo, se ha mantenido con ocupaciones por debajo del 15%. El viernes pasado, de acuerdo a los últimos reportes, parece que la ocupación en Cancún anda alrededor del 20%, Playa del Carmen, alrededor del 30% de ocupación hotelera, lo cual es un buen síntoma, pero estamos hablando de una industria también que por sus características, ¿sí? Por sus características, grandes resorts, alojamiento masivo, como estábamos acostumbrados nosotros a viajar, ¿sí? Es algo que tiene hoy problemas, problemas graves que resolver. Una de las cadenas líderes, Airbnb, la semana pasada la declaración del CEO de Airbnb, donde dijo, construimos Airbnb en 12 años y lo perdimos todo en 6 semanas. ¿Sí? Así de sencillo, las playas y los centros turísticos de nuestro país aparecen como la foto que ustedes ven en esta pantalla, desiertos. Muy pocas personas. Todo este entorno, toda esta realidad que hoy vivimos, ¿sí? Nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo será la empresa? ¿Cómo serán las empresas? ¿Cómo deben ser después del COVID? ¿Sí? Y es lo que vamos a revisar a continuación. Primero que nada, ¿cómo responder? ¿Cuál debe ser la respuesta de las empresas, ¿sí? ante el COVID? Y al igual, es una respuesta en olas. ¿Sí? En el corto plazo, que es lo que hoy vivimos, entre los semáforos rojos y naranjas. ¿Cómo movilizar a las organizaciones? Organizaciones que cerraron o redujeron a un 30, a un 20% su plantilla de personal y a los demás los recluyeron en casa. Todo eso tiene que movilizarse. Y para movilizar a las empresas hay desde rechazo, renuencia, rechazo al cambio. Gente que llegó y se instaló en sus hogares y gente que se dejó luego llegar a veces, se dejó llevar por las fake news. Y viven atemorizados con ese pánico colectivo, esa confusión. Y al momento de llamar de regreso a las oficinas, porque los semáforos empiezan en nuestro país, cuando menos, a tornarse de color naranja, rehuyen, temerosamente buscan la manera de no regresar a la oficina. Entonces, la primera ola de respuesta tiene que ser en índole operativa, entendiendo las capas de una organización o operación táctica y estratégica. La primera respuesta tiene que ser operativa. Hay que movilizar a las organizaciones, es decir, que las empresas regresen a trabajar siguiendo las medidas sanitarias, garantizando la seguridad de su personal, pero que regresen a funcionar, que la economía se reactive con todas las precauciones. Esto es algo muy importante, la movilización de la economía, que empiece a caminar de nuevo. Y muy importante es que camine, obviamente, con la observancia de las medidas sanitarias y la responsabilidad de todos. Nuestro país, por desgracia, no es muy disciplinado y muy responsable, ¿sí? Hemos visto en las zonas donde se ha ido el semáforo tornando naranja, cómo la gente toma esto como una invitación a una carne asada o a una fiesta o a salir a disfrutar el aire libre sin ninguna protección. Pero bueno, las olas de respuesta en las empresas tienen que ser la primera operativa, movilizar a las organizaciones. Inmediatamente después, táctica. ¿Sí? Hay que estabilizar la organización, adaptarse a las nuevas medidas, hacer los ajustes necesarios del equipo para que las posiciones se cubran de acuerdo a la demanda del cliente, de acuerdo a los nuevos requerimientos que las instituciones de salud ponen para nuestro país y garantizar que la empresa funcione de acuerdo a su modelo de negocio actual, ¿sí? y tácticamente reordenada para que operativamente siga cumpliendo su función. Y a partir de ahí viene la parte más interesante, estratégica. La ola que apunta hacia el largo plazo. Y no quiere decir que la pensemos para dentro de mucho tiempo, no. Tiene que darse esto durante este año. Pero tenemos que estrategizar.
cómo debe ser la empresa, hacia dónde nos tenemos que mover, qué es lo que debemos hacer como empresa. Y precisamente esa duda, ante estas nuevas circunstancias, ¿cuál es el camino? Y aquí algo muy interesante. Yo creo que todos hemos visto, bueno, no sé, algunos millennials muy jóvenes que nos acompañan hoy, tal vez no, la película de Back to the Future. Esta película en la cual Marty McFly y el doctor Emmett Brown viajan en un DeLorean al pasado para tratar de recuperar y salvar la relación de sus papás y volver al futuro, ¿sí? Bueno, pues hoy parece que vivimos algo al revés. Hoy parece que vivimos un síndrome de Back to the Past, donde las empresas y las personas estamos esperando a que pase la pandemia y a que todo vuelva a ser como era antes. Y aquí es donde debemos de cambiar el enfoque, cambiar paradigmas, romper paradigmas. Hemos visto y nos han dicho y se ha comunicado los medios sociales y los medios de comunicación masiva, al cual tienen acceso las autoridades, que vivimos y debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad como seres humanos. Pero realmente no es una nueva normalidad lo que vivimos. No es solamente cuestión de usar cubrebocas y lavarse las manos, ¿sí? Realmente vivimos una nueva realidad. Esta pandemia, de las que hemos vivido muchas en el pasado, bueno, pues la respuesta que se ha dado a esta pandemia cambió la realidad. Nos enfrentamos a un antes y un después como humanidad. Y tenemos que vivir esta nueva realidad, adaptarnos a esta nueva realidad en la familia, en el trabajo, en la educación, en la convivencia, la socialización, en el deporte y la salud. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Esto como seres humanos. Pero fíjense bien, como empresas, ¿significa esto trascender hacia una nueva realidad o dejar atrás una antigua? ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a abordar ese tema. Primero, quiero decirles que como empresa y como el desarrollo de los negocios, el COVID nos cayó como anillo al dedo. Y no le estoy copiando la frase a nadie, pero en este caso es cierto. El COVID, ¿sí? Es esto que nos dejó la epidemia, la cuarentena, el encierro, el trabajo en casa, la sana distancia, las nuevas formas que tienen que encontrarse para hacer negocios, ¿sí? Aceleró, entre otras cosas, la transformación digital en personas y organizaciones. El COVID vino a disolver la brecha digital, esta brecha generacional digital que existe entre las personas mayores, medianamente mayores, jóvenes y muy jóvenes, e incluso los recién nacidos. Esta pandemia, ¿sí? En su aspecto positivo, ¿sí? Ha obligado a empresas que rechazaban la transformación digital a meterse de lleno en lo que hoy se denomina la nueva techonomy o teconomía. ¿Sí? Eso es lo que el COVID ha traído y como anillo al dedo. Porque había organizaciones que a lo largo de los años han venido rehuyendo, rechazando, dejando fuera de sus prioridades la transformación digital. ¿Sí? Han venido funcionando de acuerdo a sus antiguos, obsoletos, pero confiables modelos de negocio y posponiendo, ¿sí?, la transformación digital de las organizaciones. Pero hablemos precisamente de la brecha generacional primero que nada. Esta brecha generacional que, como les decía, tenemos a los baby boomers, ¿sí?, que son los conocidos como migrantes digitales, todos los que nacieron antes de 1964. Esta generación que le gusta leer el periódico, que le gusta leer un libro página por página, que les gusta hacer físicamente las cosas. ¿Sí? Tenemos la generación X, que son nacidos entre 65, 1965 y 1980. Que es una generación como Sandwich, que vivió el mundo analógico y vive, y le tocó vivir esa migración al mundo digital. Tenemos la generación Y, o los millennials, estos que viven una realidad alternativa, viven los tiempos a su manera, las responsabilidades también de su propia percepción, ¿sí?, que disfrutan la música, totalmente nativos digitales. Todos ellos que nacieron entre 81 y 1999, y la generación Z,
o la generación touch, que nacieron prácticamente con el iPad en la mano, todos aquellos que nacieron entre 2000 y 2012 que están empezando ya a entrar en la economía productiva. A lo largo de la evolución en las organizaciones, sobre todo las campañas de marketing, sobre todo los diseños de producto, están las consideraciones y el enfoque hacia las diferentes generaciones, a estas brechas generacionales. A partir de este año, los que nacen este año, que se solía conocer como la generación alfa o la gen alfa, como se conoce en análisis precisamente generacional, realmente son pandemias. ¿Qué tiene esto de significativo? Que a diferencia de las generaciones, como hemos venido evolucionando y poder identificar y clasificar, tú eres un baby boomer porque te gusta hacer esto y tú totalmente eres un millennial porque no tienes responsabilidades. ¿Sí? Hoy, con el COVID-19, ha obligado a que todos seamos pandemias. Porque hoy todos vivimos el distanciamiento social que va a caracterizar a los nacidos en este año. Y dos o tres años anteriores vamos a crecer, y ellos, sobre todo los más jóvenes, los recién nacidos, crecerán con careta, como los ven ustedes aquí en esta fotografía, crecerán con el distanciamiento social, crecerán con todas estas medidas y restricciones sanitarias, restricciones de viaje, restricciones de negocio, tendrán que crecer y sortearlas. Bueno, pues hoy el COVID, como anillo al dedo, cerró la brecha generacional, nos convirtió a todos en pandemias. ¿Y qué significa esto? Bueno, a que hoy, ¿sí?, la revolución digital está más vigente que nunca. Esta revolución que a partir de la llegada de Internet en 1980 ha venido impactando en los negocios, causando la transformación desde la primera versión del Internet, el World Wide Web, versión 1.0, ¿sí?, que era estático, el 2.0 que fue el web donde hubo interacción, y a partir de ahí llegamos hasta hoy, donde las empresas líderes en el mundo buscan, ¿sí?, captar la atención del consumidor, que el consumidor ya ni siquiera se llama así. El consumidor ahora se llama prosumidor, la nueva economía digital. Es decir, como consumidores, los que vivimos en la economía digital, quienes viven en la economía digital, no son consumidores tradicionales que van a una tienda, ven algo que les gusta y lo compran, sino son consumidores profesionales que investigan, que comparan, que van hasta la última especificación y comparan diferentes sitios con precios antes de comprar. Es decir, el poder del consumidor en la red. También son productores, ¿sí?, que también producen contenidos. Vemos a los youtubers haciéndose millonarios, por ejemplo. Esta es la revolución digital, a la cual muchas empresas, ¿sí?, organizaciones, habían venido posponiendo su carrera hacia la incursión en la revolución digital. Muchos casos de empresas que han considerado el e-commerce y lo han dejado porque siguen sus sucursales y sus 600 tiendas funcionando perfectamente bien, ¿sí? Otras empresas que prefieren tener una o dos sucursales y no pensar en los medios sociales ni en la expansión exponencial que puede tener un producto que se lleva al mundo a través de la tecnología. Pues bueno, hoy, como los consumidores ya no salen a la calle, hay muchas restricciones, han tenido que verse la necesidad de empezar a pensar en la digitalización. En la última década, la revolución digital ha venido acelerando los procesos de negocio, la transformación de las organizaciones, y el COVID, reitero, como anillo al dedo, acelera este proceso de transformación digital. Y aquí hay un gran número de oportunidades, especialmente en nuestro país, en México. Oportunidades para nuevos modelos de negocios, para nuevas formas de captar al cliente, oportunidades para convertirse en empresas líderes, en startups, empresas de nueva creación con ideas innovadoras o incluso disruptivas que puedan causar un impacto gigantesco en nuestra economía. Se abre todo este cúmulo de oportunidades. Una frase de Alvin Toffler: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender de nuevo. ¿Qué significa esto? Hay que pensar en el modelo de negocio de la organización, todos ustedes que son empresarios, hay que pensar en cómo funcionan las cosas hasta hoy, ¿sí?, y cómo deben funcionar a partir de lo que nos deja la pandemia.
y hay que transformar el modelo de negocio. Aquí les muestro rápidamente, no tenemos tiempo, por desgracia, me gustaría tenerlo y abordarlo con ustedes a profundidad. El modelo, el lienzo de Osterwalder, que permite hacer precisamente replantear el modelo de negocio de las organizaciones, entenderlo y luego replantearlo. Este modelo de 9 bloques que va desde precisamente la cadena de producción con los proveedores o aliados claves hasta el consumidor, hasta los segmentos de clientes, pasando en el centro de la propuesta de valor. Pero vamos a analizarlo desde 3 dimensiones, para eso sí tenemos tiempo. La parte derecha de cómo debe plantearse hoy el aporte de valor al cliente, la propuesta de valor. En la parte izquierda, cómo debemos replantear el modelo operativo de las organizaciones en esta época post-COVID. Y, por supuesto, el modelo financiero. ¿Cómo debe cambiar el modelo financiero de las organizaciones en esta época donde el efectivo es uno de los mecanismos más riesgosos para propagar, ¿sí?, focos de contagio del coronavirus? Hemos visto ya noticias de personas que se han contagiado y que sospechan haberse contagiado al intercambiar billetes en la calle. Pero bueno, valor al cliente. ¿Qué deben hacer las empresas en esta época post-COVID para seguir siendo vigentes? Y no solamente eso, crecer y ser líderes. Primero que nada, reconocer esto, que todos somos pandemias. Lo que trajo la pandemia, que se queda y no se va a ir. No estar esperando el back to the past. Las cosas no van a volver a ser como eran antes. No hay que sobrevivir hasta que pase la pandemia. No. Hay que pensar hacia adelante, en cómo deben ser las cosas y cómo van a ser las cosas. ¿Sí? Hay que pensar en la revolución digital, incursionar de lleno en eso. Digitalizar el modelo de negocio. Ojo, no significa eso implantar sistemas y modernizar la página web. No. Significa realmente digitalizar el modelo de negocio. ¿Sí? Y, por supuesto, entender a los consumidores digitales. E-commerce, ¿sí? Hay que seguir las tendencias como Google, Amazon, Facebook. Hay que implementar incluso soluciones propias de comercio electrónico como shopping carts, nuevas soluciones de gestión de relación con el cliente, los CRM, y etcétera. Un cúmulo de herramientas que ya existen, que muchas organizaciones han venido resistiendo a incorporar en su operación. De nuevo, digitalizar el modelo de negocio. Cosas tan simples como sumificar la fuerza de ventas. ¿Qué tal que los ejecutivos de la empresa atiendan en forma virtual a través de Zoom u otras herramientas como MiReunión.mx, es una herramienta muy interesante en el mercado, y otras más que existen, ¿sí?, que puedan atender, ¿sí?, los requerimientos de los clientes en tiempo real, sin que el cliente se desplace a la tienda, sin que exista la relación física que implica riesgo de contagio. Un ejecutivo de ventas touch free, digámoslo así. ¿Sí? Estos nuevos modelos de atención venta, implementarlos. Rediseñar algo muy importante y pensar en esto. Rediseñar la experiencia del cliente. Hoy no es suficiente, ya tiene años no siéndolo, tener un buen producto y un buen precio. Eso ya no es suficiente para las organizaciones. Hoy los clientes, sobre todo los nuevos prosumidores digitales, en lo cual nos estamos convirtiendo todos, y más aceleradamente hoy, más que un precio y un producto con un precio bajo, buscan una experiencia, algo diferente, que los traten de una manera distinta, personalizada, amable, amena, experta, que les aclaren sus dudas y les permitan adquirir el producto que satisfaga sus necesidades, les resuelva el problema, les dé el mayor valor, les permita alcanzar un propósito. Hay que pensar, hay algunas herramientas muy interesantes para diseñar la experiencia del cliente. Tenemos que pensar en el cliente antes de que el cliente piense en que necesita un producto del cual vendemos nosotros. Y hay que estar allí cuando el cliente piense en ese producto y acompañarlo a lo largo del trayecto, resolviendo sus dudas, atacando su frustración, manteniendo su satisfacción. Rediseñar las experiencias del cliente. Buscar nuevas formas de conectarnos. Dejar las antiguas, pero confiables, 4Ps del marketing. Si algún mercadotecnista aquí nos está escuchando y viendo, sabrá de lo que estamos hablando, y pensar las otras 3P del marketing que tienen que ver mucho con la revolución y la transformación digital. Hay que incorporar analítica, hay que incorporar el Internet de las cosas, hay que incorporar tecnología. Vivimos en esta nueva economía, ¿sí?, que no es nueva, ¿sí?,
como lo veíamos en las empresas, no estamos entrando en una nueva realidad. No, tenemos que dejar la realidad antigua e incorporarnos a esta nueva realidad digital para poder seguir siendo competitivos y existir. Y eso aplica para todas las verticales de la industria. Ahorita veremos algunos ejemplos rápidamente. Es tiempo de innovación, es tiempo de disrupción, es tiempo de descubrir esos nuevos nichos de oportunidad y atacarlos con empresas que ya existen y se puedan transformar, o con nuevas ideas de negocio que existen muchas oportunidades, muchos requerimientos. Ahora bien, ¿cómo poder entregar esto? Bueno, hay que cambiar el modelo operativo de las organizaciones también. Hay que entender que el home office llegó para quedarse, y no solamente para quedarse, llegó para hacer más productivas las organizaciones. Es una gran oportunidad de que las organizaciones produzcan más y al mismo tiempo, le den una experiencia de vida más satisfactoria a sus empleados. Porque haciendo home office, los empleados, además de producir lo que la organización necesita, pueden rápidamente producir más y tener una mejor vida personal. Digitalizar la cadena de suministro y, sobre todo, invertir en tecnología. En el modelo financiero hay que pensar nuevos modelos de precios. El efectivo es un riesgo de salud, además de que el efectivo es algo que está en vías de extinción. Países como la India han logrado un muy buen porcentaje ya de bancarización de la economía, es decir, no dinero circulante. El Banco de México, la Asociación de Bancos de México, van en esa misma, ya han venido trabajando en esa misma dirección en la última década. Esto acelera el cambio. Hay que pensar en nuevos modelos de precios, la venta en línea, omnicanalidad de los pagos, ¿sí? Y bueno, la parte de los ingresos, invertir en tecnología que permita reducir los costos fijos y variables y, en consecuencia, incrementar la rentabilidad. Algunas ideas, algunas tendencias de lo que está pasando hoy en la industria. La aeronáutica, la que tiene mayores problemas, ¿sí? Mayores problemas. Las aerolíneas están en quiebra, están volando un 20% de lo que volaron el año pasado. Hay aerolíneas que han perdido el 90% de su pasaje. Tienen que transformarse radicalmente, hacer touch-free, y eso pinta para otras organizaciones. Touch-free el proceso de abordaje. Los aviones tendrán que reconfigurarse para poder mantener la sana distancia, como dobles pisos que ven ustedes en esta imagen. Y pruebas COVID antes de abordar, charters, asientos en grupos de confianza, son todas ideas que están rondando alrededor del mercado aeronáutico. Las tiendas departamentales están en vías de extinción. Aquí tenemos una imagen de una tienda departamental china donde las vendedoras están en línea con los clientes, mostrándoles los zapatos, los maquillajes, la ropa, midiendo, etcétera, ¿sí? Experiencias en línea, nuevas experiencias de atención, probadores online. Ya existe esto en algunas cadenas, ¿sí? Entonces, hay que buscar esto, la asistencia al Internet de las cosas, reconfigurar los pisos de exhibición. Shein, una cadena muy popular de ropa para mujeres, lo hace de una manera excelente. Hay fábricas mexicanas que pudieran seguir este tipo de ejemplos y competir de igual a igual. Y la industria restaurantera, reemplazar aforo por rotación. Así de sencillo. Los restaurantes no podrán tener el mismo aforo. Hay que hacer que las mesas roten más rápido para que se mantenga la rentabilidad. Ideas como preagendar la comida, ¿sí? Que se pueda reservar la comida en línea, que se pueda preordenar antes de llegar la comida y bebidas para que el cliente llegue a una mesa servida, ¿sí? Con su comida y su bebida, todo ready to serve. Otras ideas que están trascendiendo son los Signature Dish Kits, donde las cadenas de restaurantes que tienen platillos insignia, todas los tienen, la comida para llevar, Uber Eats y esas cadenas, no funcionan para estos Signature Dish, ¿sí? Funcionan para comida rápida, ¿sí? Baguettes, hamburguesas y así, que pues, no pasa nada si duran 15 minutos en una motocicleta. En cambio, si una cadena altamente prestigiosa vende su comida de calidad con sus ingredientes secretos, con videos asistidos por los chefs, eso es algo que está sucediendo en la industria, transformando la rentabilidad y poder masificar estos signature dishes en cadenas comerciales. Transformación. La industria automotriz, digital showrooms, el Salón Internacional del Automóvil canceló este año y ya se venía anunciando antes del COVID. No era ya rentable ni era atractivo hacer un gran salón con automóviles cuando todo puede ser virtual. Algunas empresas como Mazda se adelantaron al COVID y tienen una experiencia digital de compra muy interesante que vale la pena explorar. Los servicios bancarios, ¿sí? Los servicios bancarios. Las sucursales físicas en la banca irán reduciendo con el tiempo. Se rediseñará el modelo de atención.
banca por cita, de lo que está hoy hablándose en la banca. Por supuesto, la banca digital y la invasión de las fintechs. Que si alguno de ustedes piensa emprender alguna idea innovadora, bueno, pues es aquí un gran campo de acción. Las fintechs, esas empresas de tecnología financiera que facilitan la transaccionalidad entre individuos. En los eventos masivos hay un gran problema. Los estadios ya no funcionan como tal. Es el riesgo más alto de contagio. Estadios, conciertos. Sí, esta es una industria que está en una transformación tan abrupta como la aeronáutica. Tendrán que pasar cosas muy diferentes y muy significativas para que existan, entre otras cosas que están pasando, experiencias virtuales de música, de cultura, nuevas ideas de socialización en clubs nocturnos, virtuales, no como lo que ha sucedido en meses pasados, donde se busca replicar la disco, ¿sí?, con el DJ tocando y todos en Zoom con video ahí con bebidas. No, nuevas experiencias virtuales de socialización, como un Second Life, pero en el real life. Algo por el estilo. Y por supuesto los DJs privados virtuales, donde se pueden enganchar con fiestas, obviamente fiestas reducidas, y llevarlo así. En el turismo, casi ya para terminar, de lo masivo a lo personalizado. El nuevo turista preferirá manejar, no volar, hospedarse en un apartamento confinado, seguro, no en un resort masivo, no en un resort gigantesco, donde los riesgos de contagio son altos. Aquí, propuestas como la de Airbnb se perfilan para recuperar en los próximos 6 meses lo que perdieron en los anteriores y seguir siendo lo que tardaron 12 años en construir. El nuevo turista prefiere manejar, prefiere hospedarse y preferirá en tiempo por venir. Esto abre, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, grandes oportunidades. Y así en otras zonas del país, la Huasteca Potosina, áreas del sur, en Oaxaca, Chiapas, ¿sí?, en Nuevo León, hay lugares donde hay cabañas pequeñas donde los turistas buscan este confinamiento que los haga sentir seguros, protegidos y al mismo tiempo que puedan relajarse y vacacionar. Esto es lo que viene hacia adelante del turismo. Hay una gran área de oportunidad para el estado de Chihuahua. Como dijo Leonardo da Vinci, no estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Y debemos de abordar este cambio de época con nuevos ojos. El horizonte no cambia cambiando de territorio. Cambia cambiando de ojos, cambiando de visión. Tenemos que abordar así esta nueva realidad y así trascender. Para reflexionar, por último, el COVID-19 llegó para quedarse. Hoy más que nunca debemos de pensar fuera de la caja, estar sensibles a lo que está pasando en el mercado, las nuevas tendencias. Para las empresas que ya existen, cuiden a su talento. Algunas, por desgracia, dejaron ir a su personal. Cuestiones emergentes, pero también trágicas, porque nadie, quien construye una organización son las personas que trabajan en ella, el talento. Por supuesto, hay que cuidar al cliente como nunca y la cadena de abastecimiento. Estemos al pendiente de las olas y reolas de virus y rebrotes y de virus y entendamos, ¿sí?, bien nuestro sector industrial y cómo navegar esas olas con nuevas propuestas. Por supuesto, todas ellas, aquí la tecnología de la información, el internet, la conectividad es crucial. Montarnos en la revolución digital para que nuestros negocios se mantengan vigentes, trabajando y se mantengan líquidos. Es tiempo de reinventarnos y reinventar nuestros negocios. Y con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes.